El día de hoy hacemos el primer campeonato de confraternidad con los periodistas deportivos de Cusco, celebrando su día. El Club Cienciano ha tomado la iniciativa a través de toda la dirigencia de empezar a trabajar estas actividades año a año. Invitarlos a que formen sus equipos, a jugar con nosotros, que es un equipo de directivos, donde va a estar el profesor Cristian Díaz, donde va a estar algunos directivos, donde vamos a jugar nosotros, con el fin de acercarnos, porque entendemos que los periodistas tienen una gran labor que cumplir, que es darle el mensaje a los hinchas, darle el mensaje al pueblo, darle el mensaje a los televidentes, y han estado dejados de lado. Entonces, hablando con el presidente del círculo a través de nuestros directivos, hemos tomado la decisión de darles ese homenaje de hoy, tener una actividad de confraternidad, un almuerzo, luego una conversación con ellos. Así que muy contentos y espero que estas iniciativas se sigan repitiendo y a través del deporte llegar a mejorar y a contribuir con el bienestar de la población. Por eso es bueno participar en todo tipo de eventos, ¿no? Eventos del Círculo de Periodistas Deportivos, eventos como este, o eventos que realizan otras empresas del Cusco. Me parece muy bien, creo que es algo que tienen que imitar también los otros clubes, conversar, tener esa unión con la prensa hace demasiado, y sobre todo porque ahora necesitamos eso, ¿no? El próximo año tendremos dos equipos en torneo sudamericano y eso va a ser de que la prensa se una también a los equipos y así poder llamar también a la convocatoria de la opinión pública, ¿no? Para que no digan también que la prensa no juega y solo critica, también tenemos nuestro chocolate.